Dale. Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva práctica de yoga. Vamos a ir moviendo los pies, acomodándonos. Acuérdense de tener a mano un almohadoncito, una campanita tal vez, un abrigo liviano, pero para el final de la clase. Igualmente, tiran peines, tienen separados los deditos, muevo, tobillos, rodillas también en el movimiento, abro un poquito más inclusive. Levanto un talón, apoyo el otro. Vuelvo a estirar el peine atrás. Acuérdense que se meta bien para adentro el dedito, sobre todo el que está al lado del dedo gordo. Por lo menos en mi caso es el que queda ahí un poquito más rebelde siempre. Separo dedos. Vueltas atrás. Adelante. Vamos despacito esta vez. Que vaya soltando. Atrás. Vamos conectando con el cuerpo. Acomodo vueltita atrás. Manos extendidas adelante. Inspiro, las palmas apuntan hacia adentro. Arriba. Exhalo, las palmas apuntan hacia afuera. Abajo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Levanto hasta arriba los brazos. Inspiro, exhalo y voy hasta abajo. Inspiro, arriba, exhalo, mostrando palmas al frente, bajo. Un par más. Mostrando bien las palmas adelante, bien. Hacia adentro. Acuérdense que son expresiones también de nuestra respiración. Se va a oxigenar.
Inhalando. Aflojo. Meto manos atrás de frente a las palmas. Inspiro. Levanto. Abro el pecho, la garganta. Exhalo. Aflojo. Suelto. Más palmas juntas. Inspiro, brazos arriba, flexiono rodilla, sillita. Exhalo. Suelto el frente. Extiendo rodillas, pero no hace falta que las extienda por completo. Pueden quedar un poquito. Inspiro, rodillas flexionadas. Exhalo. Inspiro. Exhalo, que no se separen las rodillas, pies paralelos al ancho de las caderas. Inspiro. Exhalo. Un par de veces más. Inspiro. Sostengo. Exhalo. Frente. Una última. Inspiro. Exhalo. Flojita la cabeza hacia abajo, los brazos, los hombros. Suelto viento del aire. El peso hacia adelante, que la cola no tire hacia atrás. Acuérdense siempre de esto. Flexiono rodillas, me entono al pecho, me incorporo. Acomodo vuelta de hombros. Aflojo. Deditos, rodillas. Exhalo. Separo bastante, los pies apuntan hacia cada lado. Bajo un poquito la música. Mónica, separo, manos al centro del pecho, inspiro, exhalo, la hormiga, que no se nos vaya para adelante, el peso, derechita, inspiro, exhalo, inspiro, arriba, exhalo, bajo. Fuerza de la inspiración para levantarnos. Fuerza de rodillas también un poquito, sí, hacemos fuerza de rodillas. Para más. Una más. Me queda en la postura de la hormiga. Codo derecho a rodilla derecha. Brazo izquierdo arriba. Miro al techo. Fuerza de inspiración. Vuelvo. Hormiga, exhalo, al otro lado, exhalo, bajo al frente, extiendo rodillas, descanso adelante, abajo, suelto viento del aire, me tomo atrás de las rodillas, de las pantorrillas, codos hacia atrás, inspiro, exhalo, voy a buscar meter la cabeza entre las piernas, flexiono las rodillas un poquito. Aflojo, aflojo los brazos, aflojo las rodillas, suelto el viento del aire. ¿Cómo estamos? Me balanceo.
Al otro, bien flojito los brazos. Sigo con inercia, voy aquietando al centro. Aquieto por completo, suelto viento del aire. Flexiono rodillas, mentón al pecho, me incorporo. Acomodo. Vuelta de hombros. Exhalo. Manos a la cintura. Dedos gordos atrás. Suelto viento del aire. Inspiro arriba, exhalo bajo. Vuelta, quedo paralelo al piso. Inspiro arriba, exhalo cuando bajo. ¿Vamos? Despacio, despacio la vuelta para no marearnos. Inspiro. Que se muevan las caderas. Pelvis adelante y atrás. Despacito. Pensando cada parte del movimiento. Responsable. Me detengo arriba al centro, aquieto, espero unos segunditos antes de ir hacia el otro lado. No se apuren. Inspiro, exhalo al otro lado, ¿bien? Adelante, a un costado, atrás, esas caderas, esa pelvis. Como si estuviera moviendo un aro de hula hula. Inspiro, exhalo. Una última vueltita. Y aquieto arriba al centro. Aflojo las manos, aflojo un poquito los hombros. Si tengo los pies, las piernas muy separadas, junto y vamos flojito, epa, a un lado y al otro, soltando la cintura, aflojo los brazos, que se levanten los talones. Flexiono las rodillas. Despacio. Voy aquietando, sigo con el movimiento. Aquieto por completo. Pies al ancho de las caderas. Cierro los ojos, suelto viento del aire, conecto con el apoyo de los pies, llevo manos al centro del pecho, palmas juntas. Presiono un poquito los pulgares al pecho para sentir el ritmo cardíaco. Juego con el peso de mi cuerpo, pasándolo de un pie al otro.
Lo vas alineando la respiración. Vamos a ir con todo el peso al pie izquierdo. Fijo la mirada. Me aferro con la mirada. Y de a poquito voy levantando el pie derecho. Que no se nos venga por adelante la rodilla, para el costado. No hace falta que levante. Puedo dejar el dedo gordo apoyado y también estoy trabajando el equilibrio. Puedo levantar ahí nomás y estoy bien. Puedo levantar más arriba y también. Fíjense a dónde les resulta mejor, a dónde pueden. Si me veo bien en la postura de equilibrio, muy lento, que es el secreto, junto pulgar e índice de cada mano y levanto la copa del árbol. Bien aferrada con la mirada, Fuerza de tobillo, de género izquierdo. Despacito, si veo que me lo permite, voy a suavemente ir a buscar con mi mano izquierda el pie derecho, mano derecha lo que pueda. Abro un costado al centro del pecho, a donde me resulte mejor. Lo que sí, la rodilla derecha hacia abajo, que no quede para arriba, apunte hacia el piso. Acuérdense, siempre lentitud es la clave en las posturas de equilibrio. Y bueno, y a veces el ánimo del día, ¿no? Hoy parezco equilibrado. Hay que ver del otro lado. Despacito, suelto, apoyo el pie derecho. Flojo de izquierda, flojo, y te empeines, vamos a tirar mejor. Exhalo, vuelvo a ubicar bien paralelos los pies, al ancho de las caderas, manos al centro del pecho, vuelvo a conectar con el peso de mi cuerpo repartido en las plantas de los pies. Siento pasar el peso de los dedos a los talones, del pie derecho al pie izquierdo. Vamos con todo el peso al pie derecho. Busco ese punto para fijar la vista, la mirada. Y despacio, despego el pie izquierdo. A donde llegue, a donde pueda, a donde quiera. Si quiero, si puedo. Juntando pulgar e índice de cada mano. Levanto, abro la copa del árbol. Acuérdense, no intenten agarrarse con los deditos de los pies, porque pierdo superficie de apoyo. Bien repartido el peso de todo el cuerpo en la planta del pie que queda apoyada. Sostengo, respirando, aferrada con la mirada en ese punto fijo. Despacio voy con mano derecha a buscar el pie izquierdo, si quiero, si puedo. Quiero, si puedo, mano izquierda al centro del pecho, puede quedar extendida al costado. Importante que la rodilla flexionada apunte al piso. No pasa nada. Sostenemos. Entre calor el tobillo y gemelo. Despacito desarmo. Flojo. Se siente bien ahí. Ahí es donde se tiene que sentir. Aflojo. Deditos, pies, tobillos. Ahora vamos a aflojar un poquito más. Vamos a aflojar hombros. Atrás. Adelante. Atrás otra vez. Exhalo. Dos opciones para lo que viene. Primera, más gentil, me tomo de los antebrazos, de las muñecas, de donde llegue.
si no, puedo juntar palmas y ahí empujo con los deditos, no con las muñecas, hacia arriba, donde llegue. Lo que más me guste, lo que pueda. No fuercen. Pie derecho adelante, izquierdo atrás. Los dos apuntan al frente. Inspiro, que se abre el pecho. Exhalo, voy a bajar hasta quedar paralelo al piso, mirando los dedos del pie derecho. Primero ahí, las dos rodillas extendidas. Que no caiga la cabeza para abajo, no, queda la misma línea de la espalda. Inspiro. Y en una exhalación me voy a mirar la rodilla derecha, ahora sí, bajo más. Seguimos haciendo equilibrio, Miro la rodilla derecha, como si quisiera tocarla con la frente, con la pera. Flexiono rodilla izquierda, mentón al pecho, fuerza de piernas, arriba. Sigo con las manos atrás. Cambio de pierna, pierna izquierda al frente, derecha atrás. Las dos apuntan adelante. Inspiro. Exhalo. Primero paralelo al piso, al torso. Quedo mirando los deditos del pie izquierdo. Me quedo. Inspiro, exhalo y me voy a mirar la rodilla. Me miro la rodilla, sostengo. Flexiono rodilla derecha, mentón al pecho, fuerza de piernas. Arriba, junto piernas. Y despacito desarmo las manos atrás, bajo, flojen las muñecas, los dedos de las manos, los hombros, con uno, con otro, suelto. Exhalo. Abro los brazos en forma de cruz, vamos a ir con unas torsioncitas de hombros, un hombro adelante, el otro atrás, un codo adelante, el otro atrás. Una más. Y aflojo. Inspiro, brazos arriba. Me estiro un costadito, inspiro al centro. Exhalo al otro. Inspiro atrás lo que pueda. Exhalo derechito bajo el frente. Camino con las manos. Cabeza entre los brazos, cola arriba, armo el perro, la carpa. Inspiro, levanto pierna derecha extendida arriba. Exhalo, flexionada, la traigo, paso por el medio, apoyo de costadito el pie izquierdo, mano izquierda arriba, toda la fuerza del mundo para sostenerme derechita. Despacito, vuelvo con el pie derecho a su lugar, estiro la espalda, suelto viento del aire. Inspiro, pie izquierdo arriba. Exhalo, lo traigo, flexiono. Apoyo de costadito el pie derecho. Mano derecha arriba. Bajo. Traigo el pie atrás. Estiro la carpa, vamos una vez más de cada lado. Inspiro, derecha arriba, exhalo, la traigo al frente, paso por el medio. Fuerza, me sostengo. Apoyo, cambio. Inspiro, izquierda arriba, traigo al centro, cruzo, apoyo,
sostengo, bajo, vuelvo a la carpa, al perro, exhalo, tabla, fuerza de brazos, de pectorales, bajo panza al piso, exhalo, vamos a apoyar una mejilla, me empujo un poquito con los pies para adelante, para apoyar mejor los hombros, descanso un segundito. Inspiro y exhalo profundo, tratando de conectar con la respiración, sentir cómo ingresa el aire, cómo sale, cómo se infla el abdomen, se despega el cuerpo del piso y cómo se aplasta al exhalar. Despacita la respiración. Cambio, apoyo la otra mejilla. Un par de respiraciones de ese lado. Vuelvo a apoyar la frente, manos a los costados de las orejas, codos a los costados del pecho. Flexiono mi rodilla izquierda. Inspiro, voy a levantar pierna derecha y voy a apoyar la rodilla derecha sobre la planta del pie izquierdo, frente al piso. Si quieren pueden probar de levantar, pero les recomendaría que no porque se fuerza la cintura un poquito de más. Y no es necesario. Inspiro. Arriba. Sostengo. Sostengo. Respirando. Desarmo. Exhalo, flexiono rodilla derecha, inspiro pierna, rodilla izquierda arriba de la planta del pie derecho. Sostengo. Desarmo. Vamos, una más de la familia de la langosta. Me saco si tengo reloj, pulsera, algo que me moleste. Si quiero, ¿va? Vamos a armar como un corazoncito con los puños. Que lo vamos a llevar bien a la entrepierna. Y me acuesto sobre las manos. Que se levanten las caderas un poquito, manos puñitos adentro, inspiro, extendiendo la pierna arriba, exhalo baja, inspiro la otra, exhalo baja.
Un par más. Última vez con cada una, primero quedan unos segunditos sosteniendo, respirando. En una exhalación bajo. Y la otra, inspiro. Exhalo bajo. Si quiero, si puedo, vamos con las dos piernas juntas. Inspiro. En una exhalación bajo. Vamos una más. Inspiro. Tratando de mantener las piernas lo más juntas posibles. Exhalo. Bajo, guardo la cintura. Saco las manos de abajo de la pelvis. Exhalo. Inspiro, me incorporo a los talones. Separo las rodillas. Muevo un poquito la cola a cada lado para aflojar la espalda. Descanso. Inspiro y exhalo profundo. Manos a los costados de la cabeza, fuerza de brazos, me incorporo. Junto a rodillas. Y me quedo sentada en el talón. Manos frente a las rodillas, deditos bien juntos. Inspiro, no marco tanto sacar cola. Exhalo y acá sí. Meto panza adentro, me entraba el pecho, cola adentro. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Un par más. La última. Exhalo. Mento en el pecho, me incorporo. Acomodo vuelta de hombros y me siento. Almohadoncito cerca para utilizarlo ahora. Apoyo la cola que levanta un poquito las caderas. Suelto bien todo el aire. Espalda derecha, tal vez tengo que hacer el esfuerzo para mantener mi espalda derecha, para eso ayuda el almohadón, aunque a veces no es suficiente. Fíjense, la idea es que no esté tan lesionada, que no esté todo tan junto acá y molesta en las caderas, así que por eso el almohadoncito. Si quieren buscar un almohadoncito más alto, también puede ser. La idea es que las caderas estén un poquito más arriba de las rodillas para que no molesto justamente. Vamos a dejar la espalda derecha, cierro los ojos, suelto bien todo el aire.
Manos sobre las rodillas, palmas hacia arriba. La música. Acuérdense de acomodar el elástico del pantalón para contener el abdomen. De la boca, mueve un poquito, abran, floja la mandíbula, moviendo labios, abriendo esta mandíbula, boca. Exhalo. Encontramos el ritmo de la respiración. Flojo los hombros. Inspiro al centro. Exhalando, giro mentón paralelo al piso, poso el hombro. Vuelvo inspirando al centro, exhalo al otro lado. Inspiro. Exhalo. Inspiro al centro, exhalo a un lado. Aquieto al centro. Llevo el mentón al pecho. Inspiro al centro. Exhalo. Miro hacia la derecha, que apunte la oreja izquierda al piso. Inspiro bajo. Nariz al centro, exhalo. Al otro lado. Inspiro al centro. Exhalo al otro lado. Manda, manda, quieto al centro, acomodo vuelta de hombros y vamos con las vueltas completas, inspirando a dejar la cabeza atrás, exhalando al acercar el mentón al pecho. Grande la vuelta, conscientes del movimiento. Cuatro vueltas a un lado y aquí al centro, espero un tiempo.
antes de ir hacia el otro lado. Cuello se abre, la garganta. Cuatro vueltas a cada lado y me detengo de vuelta al centro. Acomodo vuelta de hombros con uno, con el otro. Ah, bueno, que me importa. Acomodo al otro. Vamos a trabajar una respiración. Doy por supuesto que tienen las manos limpias. Vamos a trabajar esta respiración. Vamos a usar estos tres dedos: dedo gordo, dedo índice, dedo mayor, dedo índice al entrecejo, dedo pulgar. Me tapo la fosa nasal derecha, dedo mayor, la izquierda. La cosa es así, inspiro por uno, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Tapo, exhalo por el otro. Todo, bien, metiendo la panza adentro. Por el que exhalé, inspiro de vuelta. Todo lo que pueda inspirar, tapo. Exhalo bien profundo por el otro. Vamos a hacer así. Seis respiraciones. Una vez que hago las seis respiraciones, aflojo las manos. Si quiero, me quedo en la postura del loto, contemplando mi cuerpo, contemplando mi mente, que esperemos que ayude a aquietar con esta respiración. Si no, me acuesto y voy a la postura de Savasana. ¿Comenzamos? Pulgar en la fosa nasal derecha, índice en el entrecejo, mayor en la izquierda. Y comenzamos a respirar. Guarda no tensión en el hombro, que quede flojito el brazo. Comienzo, inspiro. Todo lo que pueda.
profundas, empiezan a hacer respiraciones. Percibo como pasa el aire por mis fosas nasales. Más lenta la respiración. Abierta la boca, ya sea que me quede en loto, se me acosté, aflojo, le consejo, la mandíbula, el cuello, los hombros. Trato de mantener calma mi mente. La boca, inspiro y exhalo profundo, vuelvo de a poquito a la aquí y ahora. Si me acosté, respiro, me acurruco, me desperezo.
Sí, me quedé en la postura del loto. Torsión a un lado. Al otro. Aflojo. Exhalo. Me quedo con esta sensación tan linda que me dejó la respiración, que me dejó la meditación que hicimos. Espero que les haya gustado a ustedes como me gustó a mí. Espero que hayan disfrutado la clase y que nos sigamos encontrando. Gracias por seguir estando ahí. Nos vemos. Chao.